Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Candy Castrejón. El día de hoy les voy a hablar sobre mis vacaciones en Acapulco, Guerrero, México. Y voy a hablar sobre el hotel en donde me encuentro. Es el Grand Mayan Acapulco. Esta es la torre. Espero que disfruten mi video. ¡Vámonos! Este es el camino de la entrada por el Boulevard de las Naciones, Acapulco Diamante. Aquí me dirijo hacia la entrada principal del hotel. Grupo Vidanta, Acapulco, cuenta con 3 hoteles, 2 de ellos a la orilla del mar, que son Grand Mayan y Mayan Palace. El otro está en la parte trasera, que es el Mayan Garden, en el que se ubica el parque acuático para los niños, pero por el momento se encuentra cerrado. Me gusta mucho porque el Grupo Vidanta se caracteriza por cuidar mucho las áreas verdes y respetarlas a pesar de sus construcciones. La entrada está armonizada con música y adornos muy peculiares que te transportan a la época prehispánica. La verdad, yo grabé de noche para apreciar más la decoración con luces. Miren. Este hotel cuenta con 2 restaurantes. Tengo que mencionarles que el restaurante principal es tipo buffet. Debido a la contingencia estaba cerrado, quedando el restaurante La Mulata, que da servicio en el área de playa y alberca. Aquí ya estoy de camino a la habitación. La verdad es que haces mucho ejercicio porque tienes que caminar demasiado para poder llegar primero al lobby, después a tu habitación. Estoy pasando por la recepción, que tienes que tomar gel antibacterial con esto de la nueva normalidad. Ya me voy a dirigir a mi habitación por fin. Veamos. Me gusta mucho la decoración que tiene el lugar y la tranquilidad que puedes tener. De este lado tenemos una joyería que vende plata. Del otro, un espacio en donde te ayudan a planear tus eventos. Bien, este camino te lleva a una pequeña tienda o supermercado, como lo quieras ver, que tiene el hotel. Y también hay como un lugar para que compres pan o carnes o cosas así. O está la crepería que está justo enfrente del mar y tiene una hermosa vista en la que te puedes relajar mientras disfrutas de una deliciosa crepa como se los estoy compartiendo. Miren, pueden ser crepas dulces o saladas, muy buenas por cierto. Ahora por fin me dirijo a la alberca. De verdad, este lugar te conecta con la naturaleza, aun cuando hay construcciones alrededor, cuando están las albercas, cuando respetan mucho la naturaleza. Podemos encontrar iguanas, tortugas y demás, y es porque se sienten en su hábitat, aun cuando están, lo vuelvo a mencionar, las albercas. Se respetan mucho estos animales. Ahorita por la pandemia, como pueden ver, hay flechas para indicar el sentido del caminar y así pues no tener tanto contacto de persona a persona. Me gusta que al terminar el camino te encuentras con la hermosa vista al mar, las palmeras, es todo tranquilo, te sientes en ambiente, te sientes en Acapulco. Me encanta eso. Bien, ahorita ya estoy llegando a las albercas. Y como todo buen hotel, también cuenta con un spa y áreas húmedas, que me gustaría compartirles la experiencia que tuve en las áreas húmedas, solo que de verdad será como de infraganti porque está prohibido el uso de celulares, porque es un lugar de relajación. Sin embargo, yo grabé cuando estaba sola, así que no tuve ningún problema. Y créanme que no interrumpí a nadie en su momento de relajación. Me desperté muy temprano para poder grabar y poder compartir este momento con ustedes y explicarles todo lo que aprendí estos días. Bien, aquí estoy entrando a la zona de relajación. Voy a comenzar con la explicación que me dieron. Primero tengo que tomar una ducha rápida antes de entrar al sauna. Como lo comentaba, primeramente es el sauna. Este es un baño de vapor o sudoración que se realiza en un recinto a muy alta temperatura. El calor que se siente en este baño dilata los vasos capilares de la piel para mantener la presión sanguínea por el aumento de la temperatura, lo que hace que se incremente la circulación sanguínea en la superficie de la piel. Es un reloj de arena que nos ayuda a tomar el tiempo sugerido para estar en este baño, que son 15 minutos. A mí la verdad me gusta mucho, me relajo y les mando saludos. Siguiendo con las indicaciones, debo de enjuagarme saliendo del sauna para poder entrar a la siguiente sesión. Pero ahora lo haré en la ducha suiza. Bien, y esta consiste en una combinación de suave lluvia de agua producida por un rociador central y varios rociadores con efecto de masajes distribuidos por las paredes. Bien. Como podemos ver, aquí ya abrí todas, pero la verdad aquí no tiene tanta presión los distribuidores de agua de al lado y no dan masaje, así que punto menos para Vidanta. Bien. Me gusta mucho esta ducha de verdad, aunque no tiene la presión necesaria, pero la disfruto. Saludos. Al terminar mi ducha me dirijo al baño de vapor. Como pueden ver, este es un cuarto cerrado y estanco diseñado con azulejos. Te da la sensación fresca, ese color que tiene el cuarto, de verdad a mí me gusta mucho. Miren. ¿Y qué creen? Para lograr la humedad poseen un generador de vapor, que ahora mismo lo acabo de encender y comienza. El efecto principal de estar aquí es la estimulación de la funcionalidad de la piel, mejorando la hidratación y ayudando a la limpieza profunda de impurezas. Ya que sales de la cámara de vapor, debes de tomar otra ducha con agua fría o caliente según sea tu gusto. Y por último, el jacuzzi. Para cerrar el ciclo, debo de sumergirme en esta tina fría que verán a continuación. Eso fue todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Los invito a que me sigan en mis otras redes sociales donde subo contenido todos los días. Si les gustó el video, denle manita arriba, suscríbanse y compártanlo. Saludos a todos. Recuerden que los miedos nos atan, los sueños se pueden cumplir, el mejor viaje está por venir.